Fernanda and me and my classmates come from the Technical Secondary School 35 Lázaro Cárdenas. We are studying in afternoon shift. My classmates' names are... Hello, my name is Adalys Madrigal. Good afternoon, my name is Sandra Cotero. Hi, my name is Roberto García. Hello, my name is Jesús Fonseca. Today we are going to talk about the topic Share Opinions, Emotions and Reactions Caused by a TV Program. First of all, I will ask my classmates some questions about this topic. How many hours do you watch TV a day? I usually watch TV 1 hour a day. Normally I watch TV 2 hours a day. I watch TV about 3 hours a day. I don't watch TV very often. I watch TV 3 hours a week. Okay. What kind of TV programs are your favorite and why? My favorite TV programs are the series because they are entertaining and amazing. Can you tell me the name of one of your favorite? My favorite one is The Girl Meets World. I love watching the series because they are exciting and risky. Can you tell me the name of one of your favorite series? My favorite one is Prison Break. And you? The TV programs I like the most are cartoons because in my opinion they are funny and relaxing. Which is your favorite cartoon? My favorite one, The Simpsons. Okay. What about you? I prefer doing other activities than watching TV because I think they are awful and silly. Okay, thank you. Okay, those were very interesting answers. And now we are going to share our emotions and reactions to same TV programs. At the school, we asked some students about their favorite TV programs. And here, have some images about them. Also, I have some programs that were the least favorite. I will show you the images and I want you to tell me what is your opinion about these programs and the emotions they cause to you. Please use emojis. The first is Gravity Falls. Adalys. I believe that the cartoon Gravity Falls is mysterious and amazing. It makes me feel amazed and happy. Okay. Sandra? In my opinion, this cartoon is interesting and funny. It makes me feel comfortable and happy. Okay, Jesus? In my opinion, the cartoon Gravity Falls is entertaining and amazing. It makes her feel is happy. Thank you. And you? I consider that the series Gravity Falls is mysterious and amazing. It makes me feel comfortable and excited. Okay. The next is The Simpsons. Roberto. In my opinion, the cartoon The Simpsons is monotonous and silly. It makes me feel angry and silly. Sandra? I think that the cartoon The Simpsons is enjoyable and very funny. It makes me feel fun and glad. Jesus? In my opinion, the cartoon The Simpsons is funny and entertaining. It makes me feel comfortable. Thank you. The next is the movie Avengers. Odalys. I think that the action movie Avengers is entertaining and risky. It makes me feel amazed and surprised. Jesus? In my opinion, the movie Avengers is exciting and risky. It makes me feel happy. Sandra? I believe that the movie Avengers is amazing and risky. It makes me feel in love and surprise. In love? Yes! Capitán America. Yes. Roberto? I consider that the action movie Avengers is risky and amazing. It makes me feel excited
and glad. Okay. The next is Dragon Ball. Sandra. I consider that the cartoon Dragon Ball is pleasant and entertaining. It makes me feel surprised and excited. Jesus? In my opinion, the cartoon Dragon Ball is entertaining and good. Roberto? I think that the cartoon Dragon Ball is monotonous and silly. It makes me feel frustrated and bored. Okay. The next is The Walking Dead. Jesus? In my opinion, the series The Walking Dead is relaxing and amazing. It makes me feel is comfortable. Sandra? I think that the series The Walking Dead is thrilling and exciting. It makes me feel bored and uncomfortable. Robert? In my opinion, the series Walking Dead is risky and amazing. It makes me feel cheerful and excited. Okay, thank you. And now I have the least favorite program. This is Peppa Pig. Sandra. Okay. In my opinion, the children's show Peppa Pig is silly and boring. It makes me feel uncomfortable and frustrated. Robert. In my opinion, the children's show Peppa is silly and tedious. It makes me feel angry and frustrated. Jesus? In my opinion, children's show Peppa Pig is awful and silly. It makes me feel sad. Odalis? I consider that the children's show Peppa Pig is boring and awful. It makes me feel bored and frustrated. Finally, enamorándonos. Roberto. I believe that the reality show Enamorándonos is cheesy and tedious. It makes me feel bored and uncomfortable. Jesus. In my opinion, the reality show Enamorándonos is tedious and annoying. It makes me feel frustrated. Sandra. In my opinion, the reality show Enamorándonos is silly and bored. It makes me feel frustrated and sleepy. Okay, thank you. And now we are going to share our emotions and reactions to same TV programs. Now I will ask you same questions about a specific kind of TV programs. The news. Do you watch the news? Sometimes. No, I don't. Sometimes. Sometimes. How do you know about what happens in the world or in your city? I use Facebook. My parents tell me about some news. I listen to the radio. I use Twitter. Okay. Do you think that everything in Facebook is real? Sometimes. No, I don't. No, I don't. Sometimes. Do you share news in Facebook or Twitter? No, I don't, because I can't say if they are fake or not. I think it is very imprudent and silly to share information that may be false. It is very important to verify where the information comes from, to check the veracity on the information, because fake news could generate wrong ideas and even fear in the people. Okay, thank you. And finally, I want you to tell me your opinion about the influence of a special kind of program in young people, narco series. I believe that the narco series are not the best influence for young people, because they makes them think that being a narco is easy and good. I believe that the people don't consider the risk and the consequences of this kind of activity.
in the real life. Sometimes young people don't distinguish real life and the fiction a TV program. I believe that the narco series use violent contents and words that are not adequate for young people because that generates a wrong idea about crime. Well, we have finished. We appreciate your attention. And in conclusion, we think that it's very important to select carefully the programs or information we watch and share. And always respect the opinions of the others. Thank you so much. Goodbye. Goodbye. Bueno, ya tuvimos aquí a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 35. Ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 35. Y bueno, ellos el día de hoy aquí en el espacio de nuestros alumnos que toca inglés, ¿verdad, chicos? Nos presentaron una práctica donde, sí, bueno, me pude dar cuenta que nos hablaron acerca de programas de televisión y qué es lo que les hace sentir, si les gusta o no, y si ven a lo mejor ciertas noticias en redes sociales y ese tipo de cosas. ¿O me equivoco? Bueno, ¿quién me quiere platicar acerca de esto? O sea, ¿es un tema que están viendo con su profesor ahorita en la escuela? ¿O cómo fue que decidieron hablar de ello? Pues en realidad es un tema en el que realmente es importante, ya que varias personas no dan a conocer sus sentimientos hacia programas, películas, algo así, cuando en realidad es muy importante. Ok. Vi que, por ejemplo, aquí la compañera nos estaba mostrando algunas imágenes de ciertos programas como Los Simpson, Dragon Ball y ese tipo de cuestiones. De estos programas como The Walking Dead, de este tipo de programas, díganme, ¿cuáles realmente les gustan o les gusta o solamente dijeron ese tipo de estado de ánimo por lo que organizaron? O platíquenme. Pues bueno, yo en lo personal, a mí realmente me gustan la mayoría de las series. No soy mucho de ver la tele, pero pues sí, me gusta. Y de este lado, ¿qué programas les gusta ver? ¿Qué les gusta ver? No sé, series, son más de películas, o no sé, de películas o caricaturas. Bueno, en mi caso son más las películas relacionadas a historias bélicas o series, pero son más series comunicadas en tipo de guerra o algo así. Muy bien, y de este lado, ¿qué tipo de programas les gusta? En mi caso yo veo esas cosas son variadas, o sea, algunas cosas me gustan y otras no, pero por lo regular es casi todo. Ok, ¿qué más me pueden coméntenme de los programas que ustedes, por lo regular que ustedes suelen ver? Por ejemplo, tú, ¿qué tipo de programas sueles ver? No sé, ¿alguno de los que nos presentaste aquí? ¿O cuál es el tipo de serie, caricatura o programa que a ti te gusta? Pues sí, algunas veces veo Los Simpson y pues también algunas veces veo The Walking Dead. Y al ver este tipo de programas que a ustedes les gusta ver, ¿qué sienten? ¿Les gusta, no sé, les gusta en un momento de relajarse, a veces se ponen tensos o les mete suspenso? ¿Cuáles son las emociones que realmente ustedes viven al ver sus programas favoritos, chicos? Pues a mí me gustan las series así como de misterio, es así como, se me hace como relajante ver, bueno, esos tipos de series o películas como de terror un poco. ¿Y ustedes, chicos? A mí en lo personal prefiero ver el anime porque pues es interesante ver cosas ajenas a lo cotidiano. Y me hace sentir Felipe y con tenis. Ok, Felipe y con tenis, ya lo dijo. Y de este lado, chicos, de los programas que ven, ¿qué sienten? ¿Los gustan, por ejemplo, en fin de semana quedarse a ver su serie favorita? ¿O entre semana, después de que terminan de hacer sus tareas, qué les gusta hacer? ¿Qué les gusta ver? Bueno, a mí me gusta ver estos programas más que nada para desestresarme después de la escuela o un fin de semana. ¿Y quién más? Pues a mí realmente la televisión así como tal no, de hecho yo soy más de tipo de documentales o se puede decir experimentaciones sociales, son realmente lo que veo.
Okay, está perfecto, ¿no? Aquí tenemos de todo un poco, ¿no? En gustos se rompen géneros. ¿Y tú qué nos puedes comentar? De los programas que te gusta visualizar, ¿lo haces regularmente entre semana o dependiendo en semana qué es lo que pase en tu programa favorito y en fin de semana pasan otro que a ti te guste? ¿O qué es lo que regularmente te provoca esa sensación de querer ver algo que a ti te agrade? Pues, si me guste, pues lo veo y generalmente son los fines de semana y lo veo porque me divierte. Perfecto, chicos. Bueno, les doy las gracias por habernos acompañado aquí en DGSTV. Espero que lo hayan disfrutado, aunque es en inglés, lo hicieron muy bien. No todas las personas se atreven a venir a hacer un programa en inglés. Felicidades, chavos. Y espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañan. Le doy un agradecimiento también a mis compañeros de producción, a los profesores que los están acompañando el día de hoy. Y bueno, antes de despedirnos, claro, como ya es costumbre aquí en TV y radio, vamos a mandar nuestros saludos, chicos. ¿Sale? Empezamos de este lado, por favor, tus saludos. Le quiero mandar un saludo a mi maestra de inglés, la teacher Nayeli, y a mi maestro favorito, Edgar. Ok, chicos, de este lado contigo, tus saludos. Un saludo, bueno, yo mandar un saludo a la maestra Nayeli y a mi mamá, que se llama Guadalupe, y a mi papá, Jorge. Ok, ¿quién más, chicos? ¿Quién sigue? Tu compañera, por favor. Yo quiero mandar un saludo a la maestra Nayeli y a mis padres, Karina y Ramiro. Ok. Los míos sí son varios. Quiero mandar un saludo principalmente a la maestra Nayeli, al director y a mis tres mejores amigas, Daniela, Wendy y Danae, a mis padres Alejandro y Rocío. Yo le quiero mandar un saludo a la maestra Nayeli y a mi linda madre, Hilda. Ok, saludos. Me imagino que la maestra Nayeli es quien nos acompaña, ¿verdad? El día de hoy. Tantito pase de rápido, maestra, por favor, ya que estamos cerrando el programa aquí al lado, por favor, un aplauso para su maestra, chicos. Préstale el micrófono, por favor. Mira. Maestra, ¿usted qué nos puede platicar de la convivencia que tiene con los chicos día a día y de estas clases en inglés que toma con ellos? ¿Cómo es su convivencia con ellos? ¿Cómo la hacen sentir esa energía de querer aprender más otro idioma que no sea nuestro idioma de México? Bueno, buenas tardes a todos. Pues a veces es complicada la convivencia con ellos, sobre todo por los tiempos. Es tener los 50 minutos y el grupo que viene y el otro grupo y el otro grupo. En mi caso, que manejo 12 grupos, pues a veces es complicado como que tener un poquito más de acercamiento con ellos. Sin embargo, bueno, hay alumnos que se prestan un poquito más para poder convivir y platicar de otra situación que no sea a lo mejor la clase, o para ellos mismos generan sus dudas y me platican. Y bueno, yo con todo gusto trato de responderlas, pero a veces es muy complicado por aquello del tiempo. Y bueno, sin embargo, pues me gusta mucho el trabajo que realizo en la secundaria. Son alumnos que cuando tienen el interés por aprender, pues se les nota. Bueno, chicos, ya escucharon las palabras de su profesora a ustedes también, ¿verdad? Bueno, ya estamos cerrando el programa. Gracias, profesora, por traerlos, por prepararlos. Gracias, chicos, y les repito, espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañan aquí en DGSTV. Y no esperen a que nosotros les pidamos que vengan. Si ustedes nos quieren presentar alguna otra cosa que no sea práctica del inglés o algún proyecto en su escuela, nos pueden pedir el espacio y las puertas de DGSTV están abiertas para todos ustedes. Bueno, yo me despido, yo soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos en un programa más de nuestros alumnos aquí en DGSTV. No me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión. Nos vemos el día de mañana y recuerda, esto es DGSTV y el día de hoy estuvieron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 35. Nos vemos, hasta mañana.